sea que la actividad productiva de exportación ha crecido 10 veces en estos años. Bueno, y en la proyección que ustedes tienen, en los próximos años estamos hablando de 6 sí, billones y medio más. Nosotros estamos hablando que para el año 2015 podríamos llegar a los 16 mil millones de dólares en exportación, o sea, a los 16 billones de dólares. Para eso tendríamos que estar teniendo una tasa de crecimiento por año de alrededor de un 18%. Okay. Vale decir que este año las exportaciones crecieron 24%. Tasa nunca vista en la historia de este país. Y ese número es importante, creo yo, que lo sepan los guatemaltecos, porque muchas veces hablamos de muchas cosas sin tener la data correcta, pero cuando uno dice, bueno, tiene un país que aún con la problemática que trae y todo, viene y aún con los problemas se habla que todas las empresas cargan con un 8% de costo de seguridad que no tendrían en otro lado. Es un poco más que eso, la verdad. O más que esto, sí, ¿verdad? Pero en realidad, y la burocracia y todo, y aún con eso, viene el país y crece 24%. Sí. Y las perspectivas de crecimiento para el año entrante, hechas por nosotros en Agexpo, podrían estar alrededor de entre el 17, 19, hasta un 21%. A pesar que se está pronosticando que la economía internacional está complicada para el año entrante, pero y esas son las cosas que a veces países como Guatemala, por su tamaño, también tienen sus ventajas. Por ejemplo, somos gran productor de alimentos y sí, cada vez con mayor valor agregado. Veamos, Guatemala está exportando ya cosas muy sofisticadas en materia de alimentos ya preparados, que solo se meten las bandejas en los microondas. Y luego van a los platos en los restaurantes o a las cocinas de las amas de casa, ¿no? Y con la más alta calidad. No, absolutamente. Realmente las empresas han invertido muchísimo en estar a la altura. Y por ejemplo, hablando de los temas de la tarea que hay que hacer, el tema de la certificación de la calidad, de la inocuidad de los alimentos, es una tarea pendiente en Guatemala en cuanto a fortalecer la institución que está a cargo de eso. Las empresas han progresado mucho y si no fuera porque cumplen con esos estándares internacionales, en todos los productos que hace Guatemala, no, obviamente no podrían vender, porque esos países son sumamente rigurosos en el cumplimiento de los estándares de calidad y de seguridad de los alimentos, de la higienización de los alimentos. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una tarea de política pública para todo lo que es productos agrícolas y la propuesta nuestra está lanzando. El país ya no puede esperar más. Aquí se necesita lo que se llama en cualquier otro país del mundo el Instituto de la Fitosanidad y la Inocuidad de los Alimentos. Hay retos importantes en el Congreso que el Congreso tiene que hacer. Y creo que a eso iba yo, porque bien nuevamente cuando hablamos de política pública, pues estamos entrando en un periodo donde entra un nuevo gobierno, sí, las expectativas son altas. Sí. Entonces, básicamente, ¿cuál es el rol que ustedes toman? O sea, ¿cómo se apoyan? ¿Está el gobierno abierto a ver este plan? O sea, a ver esto, bueno, que no solo viene con 16 millones, sino que tal vez vale la pena mencionar que se habla de 1 millón de empleos, en un periodo de 4 años. O sea, si nosotros... Sí, lo que pasa con estas actividades es que, digamos, no es solo la gente que está en una fábrica. Por ejemplo, el día de ayer yo estuve en esta planta que procesa atunes aquí cerca de Puerto Quetzal. Sí. Ahí trabajan 400 mujeres y 50 hombres. Bueno, y que es una empresa internacional, sí, que decidió venir a Guatemala para poner su operación. Así es. Pero imagínate, son 450 personas. Bueno, aquí tenemos en la ciudad, en la zona 7, una fábrica que tiene 7000 personas ahí adentro, en una sola fábrica, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, te vas a los edificios que están atendiendo las llamadas, que son los llamados contact center, ahí hay 3,000 jóvenes, 3,000 patojos en un solo edificio. Sí. O sea, estás hablando de volúmenes grandes de empleo. Y si mantenemos esta tasa de crecimiento y aprovechamos las oportunidades que el país tiene, porque es lo que te decía, que cuando el mundo se complica, los países pequeños tenemos más posibilidades. Hace un par de semanas llegaban aquí de nuevo, porque no es la primera vez que lo hacen, 170 dueños de restaurantes de Nueva York, porque están acortando las cadenas de distribución, llegando directamente a los productores, a las plantas de proceso en Guatemala. Entonces, ahí hay muchísimas posibilidades. Y volviendo al tema de las tareas que hay que hacer, que te mencionaba, que cosas son del Ejecutivo y sus ministros, otras son del Congreso y otras son de los empresarios. Las perspectivas que hay con la entrada del nuevo gobierno son muy altas. De hecho, está ocurriendo un fenómeno que no lo habíamos visto antes. Los ministros están
trabajando durísimo desde ya. Tienen dos, desde que se supo quién iba a ser el nuevo presidente, pues el presidente, la vicepresidenta y todo su gabinete, hemos tenido una cantidad de reuniones de trabajo, pero importantísimas. Creo que con estas expectativas y todo, creo que es un buen momento Sí, es un buen momento. para partir. Y el Congreso también está haciendo lo suyo. Los nuevos diputados han estado ya bastante cerca preguntando cuáles son las leyes que ellos tienen que empezar a trabajar, porque si queremos empezar a generar más producción, más exportación y más empleos, hay que ir muy rápido. Y pareciera ser de lo que hemos visto hasta ahora, es que vamos a ver mucha muy buena disciplina en el próximo Es decir, que el gobierno. gobierno está Sí, abierto a y están buscando detrás de metas. metas. Nos han pedido incluso a nosotros, digamos, si es posible para nosotros presentar a lo largo del año, por meses y fechas, de qué son las cosas que quisiéramos ver que avanzan para que esta tarea de generar empleos también avance. Leyes que el Congreso tiene que abordar de inmediato. Bueno, es una ley de la ratificación del convenio 175 para lograr la autorización del tiempo parcial, que eso es muy importante para el sector de servicios, sobre todo para estudiantes que pueden trabajar por horas, amas de casa, discapacitados. Que abriría un mundo de Uf, oportunidad y para las gente hay, y las que no hay. puede por lo complejo que es la ley laboral. Solo ese sector está hablando de Ya. generar 50.000 empleos. Luego, ahorita en el año 2015 se vencen unos procesos de la Organización Mundial del Comercio para las leyes que vienen desde el año 89. Son leyes que ya tienen pues casi 20, más de 20 años y que es necesario modernizarlas. Ahí hay una propuesta de ley que puede tomar cualquier otro nombre, pero que se está llamando la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo, donde hay mucho interés, por ejemplo, de la industria de vestuario y textil. Es una de las metas que tiene ahorita para este periodo que viene, es poder colocar varias de estas empresas tan grandes en el interior del país. Entonces, que desean hablar con los municipios, con las cabeceras departamentales para ver qué se puede hacer ahí. Lo cual miramos que lo practican todo el tiempo en otros países más desarrollados. O sea, miramos que en Absolutamente. Estados Unidos hasta le viene el Estado y le regala el terreno a una fábrica de carros Mira, y. bueno, no hay que ir tan lejos. O sea, Nicaragua, por ejemplo, les da la capacitación durante 6 meses, digamos, de sus operarios, les cede los terrenos para que las fábricas se puedan instalar ahí. Hay arreglos en materia de energía eléctrica o créditos por infraestructura que una empresa tenga que instalar. Y todas esas cosas se pueden hacer a Guatemala. Y en esa propuesta están presentadas Puntualmente muy los puntualmente. Y hemos visto mucho interés, como te decía, no solo digamos, de los ministros que van a entrar en funciones, pero sí también lo hemos visto por parte del Congreso, ¿verdad? Entonces hay mucha mucha esperanza realmente para el año entrante. Y otro tema que nosotros hemos planteado es la institucionalidad del país a cargo de la promoción de las exportaciones, pero muy importante también de las inversiones. Realmente el fomento a atraer esas grandes inversiones a Guatemala es un tema que ha estado bastante descuidado. Descuidado, pero aún así hemos visto que en los últimos gobiernos han habido grupos que investen en Guatemala y todo, que han promovido, pero yo no sé si se ha dado Sí, la seguimiento o a dónde inversión han llegado. afortunadamente, porque este país es tan atractivo, es un país maravilloso. Lo que pasa es que uno siempre se tiene que comparar. Y cuando te comparas con Costa Rica, por ejemplo, con El Salvador, con Honduras, la industria de vestuario y textiles nació en Guatemala. Honduras es 3 veces más grande que nosotros, El Salvador es 2 veces y Nicaragua ya nos alcanzó. Pero por ejemplo, Honduras Mira. ha sido más capaz en ser más flexible en sus leyes. Por ejemplo, si hubieran leyes laborales que excluyeron a la maquila, excluyeron a textiles, los Mira, cuales lograron mantenerlos y nosotros los es perdimos. más, ellos están mostrando una agresividad impresionante. Ellos están echando a andar esta modalidad nueva que está siendo impulsada por el doctor Romer de la Universidad de Stanford, que se llaman Charter Cities. O sea, los hondureños dicen, bueno, tenemos tantos rezagos en el país que mejorar en materia de salud, de educación, de infraestructura, de seguridad, que mejor agarremos un pedacito de Honduras, lo más aislado posible, una zona donde no haya Realmente prácticamente nada. nada más que pobreza, y agarremos ese pedacito, lo cerramos y ahí vamos a hacer toda una transformación.
en materia de agilidad de procesos, de infraestructura, de educación, le ponen sus propias escuelas, sus propias secundarias, su propia universidad. Y además, esta modalidad que es realmente muy agresiva, escogen el sistema de gobierno del país que ellos quieren hacer. Si ellos se quieren parecer a cómo funcionan los ingleses, o si quieren parecer a cómo funcionan las ciudades alemanas, o americanas, o canadienses, adoptan y traen todo ese sistema en ese pequeño pedazo de tierra. Eso, ahorita están echando a andar todo. Y así como nació ahí la industria de textiles, nos triplicaron a la vuelta de 7, 10 años.